Hola, buenos días a todos. Me llamo Tatiana. Apellido Saúlskaya es apellido de mi madre, es un apellido de mi artístico. Y puedo decir que me gusta pintar desde mi infancia, pero empezó a pintar cuadros hace 5 años. Ha sido un empujo repentino. No sé, tenía una época para aprender a mí misma y me arriesgó a pintar un cuadro y ha salido muy bien. Mis amigos han dicho, fíjate qué bonito, y yo digo, vale. Y claro, me también ha gustado, sobre todo la naturaleza, que me encanta. He aprendido mi sola por en internet, viendo vídeos. Pero claro, yo es difícil elegir algo porque todo es bonito. Pero algo si te toca corazón, que tú eliges un paisaje y te da mucha alegría. Y misión es esto, que descubrir tú mismo, aprender algo bonito. Y creo que todo el mundo tiene talento, solamente no atreve a descubrir. Pero gracias a Dios que yo he atrevido a empezar algo que normalmente no me imaginaba, que es un placer tener un cuadro, un lienzo blanco, y luego tú ves que sale algo que te da una alegría. Si a alguien le interesa, que puede venir a mirar mis cuadros y pensar a ver si atreve también a hacer algo. No pintar exactamente, pero hacer otra cosa creativa, porque gente es creativa. Yo creo y estoy segurísima, solamente que digo que solamente empezar algo, porque esta vida tenemos que crear nosotros. ¿Para qué? Para ser felices. Porque cuando estás feliz, todo sale muy bien. Y yo, esta época nueva también, para aprender mí mismo, para saber cómo soy yo, que es un mundo sin final, creo yo, porque me gusta tanto cosas de hacer. Ahora mismo hago pintura, pero luego de pronto puedo hacer otra cosa. Me gusta también hacer unas tartas especiales, que yo también estoy una amante de pastelería también. Tengo un Instagram, mi nombre creativa 1962, es año de nacimiento. Si yo a veces pongo mis obras, pueden mirar también. Tengo algunas nuevas, yo he puesto solamente 28 cuadros, pero tengo más en casa y tengo todas paredes llenas de mis cuadros, porque es como sale, es como mis niños. Me gusta y disfruto en cada momento. Mi cuadro favorito es esto, se llama Nostalgia. ¿Por qué? Porque como soy rusa, nacido en un pueblo pequeño, cerca de bosque, me gustaba cada día en verano buscar setas.
frambuesas, fresas también. Y flores de bosque también muy bonitos. Y me ha gustado esta imagen y me gustaba repetir lo mismo. Y por esto es como una nostalgia de mi país, porque yo vivo aquí 19 años ya. Y es como trozo de mi tierra. Me da mucha alegría y recuerdos. Y este es uno de mis favoritos. Como vivo en España y viviendo 17 años cerca de mar, claro que me encanta mar, soy amante de mar. Y pinto esto para recuerdo también que mar es una maravilla, una naturaleza magnífica. Tengo muchos cuadros en casa, pero esta también uno de mis favoritos se llama Velero al amanecer. Porque siempre me gusta madrugar, me gusta este momento mágico que sale sol. Y este es un barco, como digamos, es solo, pero siempre digo que no, nadie no es solo, siempre con Dios. Y creo que es una, también una significa mucho para mí, porque vivo sola muchos años aquí, pero no estoy sola, soy con Dios. Y con Dios, claro, colaborando, está una maravilla que me gusta mucho y también no puedo creer cómo hago, pero creo que es con Dios.
Recuerdo de mi país también, yo soy nacida en Urales, se llama Urales Montañas, y esto es un trocito también de mi tierra. Esto, por ejemplo, de invierno también me gusta porque estoy de esquiar. Aprendido desde infancia a esquiar y claro, esquiamos en bosque. Otra cosa que me gusta mucho este cuadro, porque soy creyendo en Dios y me gusta mucho que gente cree que con ayuda de Dios aprende algo, y además está una como iglesia dentro de la naturaleza, y este me da toque muy especial. Otra cosa, esta muy alegre para mí, cuadro se llama Un rayo de la luz, porque la vida es como un luz, como te da toque de alegría. Forma realística este cuadro y uno de favoritos que me encanta. Pues en realidad me gustan todos mis cuadros, pero algunas especialidad, esta también muy especial para mí, porque como soy de bosque, y por esto a lo mejor siempre con un paisaje rico, con trozo de luz, me encanta. Pues esta mi presentación. Me gustaría que disfruta cada uno como es y disfrutar el mundo, porque es un mundo muy bello.